Así es, gente, dentro de todo lo que nos dejó Kaiju número 8, que ya este es el último video que voy a tocar acerca del tema de los Kaiju, nos dejó para mí, repito, para mí, lo que es el mejor ending del año. Nobody de la banda One Republic. Voy a hacer este video cortito porque pues ya dije lo que tenía que decir, pero hay que dar otras cositas acerca de este ending caso de One Republic. Así que sin más preámbulos, comencemos esta bonita y maravillosa misión. Ok, para el que vivió debajo de una cueva estos últimos meses, hermano, ¿dónde has estado? Que te has perdido un montón de cosas. Si quieres saber qué cosas te perdiste estando debajo de esa cueva, pues mírate mi canal, que hemos tenido contenido buenísimo. Dejando de lado eso, el que vivió debajo de una cueva pero no quiere saber nada más que de este anime, Kaiju número 8 se estrenó por mediados de marzo, principios de abril por ahí, y fue un anime relativamente popular por toda la promoción que le estaban haciendo Crunchyroll desde Japón y sobre todo las bandas musicales que se vieron involucradas. Entre ellas, la banda protagonista de este video, One Republic. Yo ya dije más o menos que es One Republic, no voy a reiterarlo, ahí tienes un video anterior que ya hice de Kaiju número 8. Simplemente quiero resaltar que este ending es una pieza musical tremenda. Es simplemente un endingazo, no puedo decir nada más. La letra del ending dice: nadie te puede entender como yo, cual sea el demonio contra el que te estés enfrentando. Cuando necesites a alguien a quien recurrir, nadie te puede entender como yo. Yo asumiré la culpa si alguna vez sientes que estás sola. En la versión original es relativamente distinto, ya que dice: te tendré cubierta cuando no haya nadie en absoluto. Oh sí, yo me quedaría toda la noche, cuando tengas monstruos que intenten llevarte con vida. En la original cambia un poquito, que dice: cuando tienes demonios tratando de atravesar paredes. No hay ningún tipo de línea que no cruzarías si me necesitas. Y creo que finalmente es hora de que lo sepas. Y ojo, me acabo de dar cuenta de este detalle, que este ending tiene dos versiones. Una en general y otra que se usó para el anime. O sea, son distintas. Tienen un párrafo incluso que es totalmente exclusivo para este ending. Y hasta incluso suena un poco diferente la versión original y la versión para el ending. Suenan un poco distintas, pero aún así mantiene la esencia de ser un ending caso. Continuando en la canción dice: nadie te tendrá sin una sombra. Yo me quedaré con lo bueno y lo malo del día. Y al final continúa con el coro normal. En la original dice: cuando estés triste y la noche sea tan fría, estaré en camino hacia ti. Sabes que no intento perderte. Si estás en el infierno, allá estaré también para ti. Terminando con el coro normal. Y hasta aquí termina el video del día de hoy acerca del ending de Kaiju número 8. Casi se me olvida subirlo, como se me olvidó grabar esta entrada ya para el final. Créanme que si bien dije que iba a haber más constancia en el canal, pues últimamente nos tomamos un breve tiempo. Pero calma, calma, que las cosas se van a restablecer. Aunque eso sí, no videos constantemente, uno que otro video, porque prefiero esperar que un video salga bonito, salga bien hecho, hacer algo todas las carreras simplemente para cobrar la guita, que ni siquiera cobro aquí. Así que sin más preámbulos, esperen una nueva misión dentro de no sé cuánto tiempo, pero créanme que lo intentaré hacer pronto, porque el que se viene es The Promise, y el de The Promise sí le tengo ganas, porque voy a sacar la furia. Sin más preámbulos, nos vemos hasta la próxima misión. Chao.